Jitsu, eso no quita la posibilidad que vaya a esa jungla, si es que es necesario. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, R7 quita dos campeones con los cuales hace un muy buen combo Galio, así como la Camille con ese ultimátum Hextech, sabemos que puede estar apareciendo con la entrada, con su entrada heroica, o también el Jarvan, que puede estar, que tiene muy buen juego temprano, que puede estar buscando los enfrentamientos, y sabemos que también de la misma forma que con la Camille puede estar apareciendo este Galio con el Cataclismo. Así que esas no son las dos selecciones. Con eso también abre la posibilidad, porque Wukong es otro de los campeones que va a entrar con todo, va a estar utilizando su copia para que no lo vean, intentar utilizar su definitiva encima de dos o tres campeones, y por ahí podría llegar para conectar la cadena de control de masas ese Galio. Sí, ya tenemos entonces esa selección. Y bueno, aparece el Corcazo, ¿no? Aparece Gorky, como te mencionaba, en el carril central para pelear en contra de ese Galio. Se muestra Ornn para el carril superior, y es una selección complicada. Ornn en general es bastante seguro, incluso seguro y hasta amenazante contra ciertas selecciones, pero aún así pueden jugarle en contra. Ahora, el problema es que las selecciones que realmente lo destruyen en la línea, como por ejemplo Yorick, como por ejemplo Fiora, carril central, Alon muy inteligente. Aquí unos detalles que podríamos hablar. Ojo, uy, se lanzaba de frente con destello. Evita que pueda salir con el puño en la justicia. La provocación bajo la torreta, no pasa nada, ahora mi turno. Por parte de Kiefer, exacto. Comienza, quiere All Knights llevarse este dragón. Tiene la prioridad, está muy presionado el carril inferior. Ni siquiera está cerca José de Odo. Así que un objetivo facilito y sencillo para All Knights. Se percatan que pueden ir sin problemas por este dragón de las nubes. Primer dragón para eventualmente transformarse en las botas de Berserk. Entonces, es interesante ver cómo van a pelear este dragón para ver qué tan itemizados llegan a este momento. Incluso hasta lo podría ceder R7, si es que no se siente cómodo. Se mueve, sí, teleportación. Sí, teleportación por parte de Ace. Vamos a ver si lo puede iniciar con su definitiva. Llega un poco tarde, no hay chance. Asegurado entonces para la escuadra de los caballeros. Decide iniciar ahora Ace, más que nada para frenar un poco Pancake. La posible iniciación. Pancake se adelanta, complica demasiado. Shadow se va a llevar al asesinato y ya está. Se lo lleva nomás. Exacto, qué problemas para R7 en esta jugada, porque lo hace bastante bien y es importante. Cuidado con Alon. Se confía la escuadra de R7. Creen que se habían ido todos, pero no es así. Da la media vuelta. Lo toma, lo jala, lo deja mal parado. Aquí Fresosiza es invulnerable un par de segundos. Empieza a castigar fuerte desde la retaguardia Lesa. Cuidado con el daño de esta Ashe, que puede ser muy peligroso. Ay, ¡se come la trampa! ¡Se come la trampa! ¡Dos veces Alon! ¡Le acaba de vender al equipo dos veces seguidas! ¡No lo puedo creer! Y eso, mira, le termina costando no solo dos asesinatos, sino tres, podría ser incluso cuatro, y hasta el exterminio. Teleportación por parte de la escuadra de All Knights. Se van a llevar todos los asesinatos. Alon, el culpable de esa jugada. Aprovechaba, bueno, Kiefer para aparecer, para la foto con la teleportación. Cinco asesinatos a favor. Y siguen forzando peleas. En este caso, los chicos de All Knights saben que tienen la ventaja, así que lo van a hacer. Se lanza con todo en contra de la escuadra de R7. Se les complica. Los fuerzan a retroceder a todo el mundo. Complicado el panorama. La retirada incluso para la escuadra de R7. Shaolin, como una vez más, logran llevarse un asesinato. Se quedan de en medio a Ace. Se quedan de en medio a José de Odo. Esa era la apuesta. Que llegaran al punto en donde el Ornn y la forma en la que va a estar mejorando los objetos fuera trascendental. En donde la Ashe ya creció y ya tiene como ese punto en el cual puede hacer muchísimo daño desde atrás. Un Corki que también puede estar haciendo muchísimo daño a base de hostigamiento y a base de estar bien posicionado. Ahí es a donde quería que llegara R7, con una línea frontal muy marcada con el Ornn y con las iniciaciones que pueda estar haciendo José con ese set. Y una Lux que va a estar hostigando y va a estar metido en protección. Cuidado. Robo una muy buena definitiva. Sin embargo, enfoca sus fuerzas directamente en un solo objetivo. Media vuelta y viene el original. Lanza ese llamado Dios de la Forja. Se adelanta Jisoo buscando un objetivo. Con todo se lanzaban en contra de José todo. Sin embargo, esta aguanta lo que no está escrito. Mientras tanto, Ace quedaba solo y terminaba cayendo. José Dodo corre por su vida. Sigue la persecución por parte de los caballeros. Se monta al caballo galopando hacia el triunfo. Se lleva rápidamente dos asesinatos y podría venir el tercero. Alon complicado, no tiene línea frontal, no hay chance de escapar. Destruido en segundos. Nada que hacer. Tres asesinatos. Y además, miren qué sector, JJ. Miren qué sector. Bueno, esto es lo que sabe hacer All Knight. Sabe aprovechar una pequeña ventana para conseguir algunas asesinato o algo, lo sabe convertir en muchos asesinatos y en un objetivo. ¿Qué es lo que sucede? R7 intentaba presionar el carril central, intentaba por ahí forzar a que All Knights lo estuviera siguiendo, pero hacen una muy buena iniciación, se ven forzados a pelear, sacan tres asesinatos más y no solamente queda en eso, sino quedan cerca del varón. Exactamente, acaba de salir hace unos segundos esta mejora. Con esta gran ventaja que mantiene hasta el momento. ¿Y será gracias a Pancake? Tu dios Pancake, JJ, está respondiendo a tus plegarias. Panky, por ahí tiene 100% de porcentaje de victorias. Con este sigue siendo 100% de porcentaje de victorias. Simple y sencillo. Estamos llegando a una suma cercana a los 10K de oro.
5.5 más o menos a favor de los chicos de All Knights. Está demasiado, demasiado, demasiado... Mira. Dios mío, iba a hablar ya en detalle del oro, pero fíjate. Le pegó un cachamalas. Un tate quieto a Alon y le quitó la mitad de la vida live de un hit. Con el crítico, un tiro, mira. Esa es la definitiva y lo dejó ya, pero en coma. Crítico, otro mal listo para la casa. Nada que hacer. O sea, así de simple, así de sencillo. Justo iba a mencionar de que Alive ya tiene 3 objetos totalmente terminados. Minuto 25. 3 objetos totalmente terminados. Y además, como si fuera poco, tiene el fajín para poder quitarse cualquier control. Justamente algo como eso lo tenía en enfriamiento. Eso sí, cuidado, que caía un poco expuesto. No pasa nada, todos tranquilos. Kiefer entraba, separaba las aguas, se lanza, hace como línea frontal. Y esa es tu línea frontal. Pues fue totalmente derretida. Explotó como un súbito. Nada que hacer. Quiere escapar de esa situación. Ya no hay chance, no hay oportunidad. Y esto fue una masacre total por parte de los caballeros, que se saca esa espina clavada después de la pelea. Exacto. En contra de Isurus, demostrando totalmente que tiene la habilidad, que tiene la soberanía, que tiene todo lo necesario para poder levantar la copa una vez más. Si es que le juegan así, van a llevarse esta partida. Se adelantan por la segunda torreta. Ya acaba de caer. Se van a llevar incluso un asesinato más de regalo. El Nexo es totalmente expuesto. JJ anda preparándote. Cuéntame, ¿qué tenemos? Tenemos GG a favor de All Knights.